El estado de Oaxaca es el segundo estado del país con el menor número de ingresos propios en los 6 meses que han transcurrido del año 2023, lo que coloca al estado, a la entidad, en un nivel de vulnerabilidad financiera, según un informe del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. De acuerdo con el estudio del INCO, del 100% de los ingresos totales en el estado, solo 4% corresponden a ingresos propios y el 94% son recursos que les asigna el gobierno federal. La organización advirtió que 31 estados del país, no solo Oaxaca, 31 en el país dependen desproporcionadamente de la federación. A excepción de la Ciudad de México, entidad en la que casi el 45% de los ingresos son propios, aseguró que en las 31 entidades restantes la proporción de ingresos que provienen de la federación oscila entre el 61.2% como Baja California y el 97.6% como Guerrero. La capacidad de los estados de generar ingresos propios y aumentarlos con el tiempo disminuye su nivel de vulnerabilidad financiera, señala el INCO. En promedio, los ingresos transferidos por la federación representan el 82.1% de los ingresos totales de los estados, mientras que los ingresos propios únicamente el 15.7%, afirmó. Además, señaló que en lo que respecta a Oaxaca, está entre las entidades que no han podido aclarar debidamente el uso de recursos provenientes de la federación, que fueron utilizados como parte de su gasto de vengado y por ende incumple con la normativa existente. Esto según datos correspondientes solo al año 2021. Eso significa que además de que Oaxaca no genera sus recursos, tampoco es muy claro para informar en qué los gasta. El INCO precisó que en el 2021 el estado recibió de la federación y reportó el gasto de 81.300.200.000 pesos, de los cuales siguen sin aclarar el destino de 1.590.200.000 pesos, que representan el 1.44% del total. En su informe, la organización propuso revisar y reformar el marco jurídico en materia de coordinación fiscal y facultades impositivas de los estados, reformar las leyes de compras y contrataciones gubernamentales e implementar sistemas catastrales actualizados y digitalizados para mejorar la recaudación del impuesto predial.